En este clip vamos a evaluar la calidad de nuestra onda arterial, realizando tres maniobras. Comparando la presión arterial no invasiva con la invasiva, realizando el test de la onda cuadrada y determinando el valor del DPDT. Se estima como normal una diferencia entre la presión invasiva y la no invasiva entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Cuando hay fenómeno de resonancia, la presión arterial invasiva sobreestima claramente la no invasiva, siendo el proceso inverso cuando hay amortiguación. En este clip de vídeo vemos cómo se realiza la maniobra de comparar ambas tensiones, viendo que el decalaje es aproximadamente de 10 milímetros de mercurio. Luego sería normal. El test de la onda cuadrada consiste en introducir un artefacto que al realizar un lavado rápido es detectado por el transductor. Y se trata de contar el número de ondas parasitadas antes de la primera onda arterial normal. En este vídeo vemos cómo acabamos de realizar el test de la onda cuadrada y que hay una onda y media antes de la onda arterial normal. Por último, evaluamos el valor del DPDT, que es normal por debajo del 1.6-1.7.